A ver, Carmina, ven por favor. Es que no me acuerdo cómo era eso de las fotos. A ver, ¿cuándo te lo dije? ¿En uno de los talleres? Fue cuando te entrevisté para el trabajo. ¿Sí? A ver, piensa. Es tu recuerdo. Acuérdate. Ya me acordé. Estabas en tu oficina. Yo vine a pedir el trabajo de reportera en el periódico El Destripadero Veraz. ¿Y cuál es tu experiencia en el periodismo, Carmina, me dijiste? Sí. Aprendí en la secundaria la cosa mecanografía. Y también aprendí a tomar fotos. ¿Cómo estás? A ver. Qué malas fotos. ¿Quiénes son estos tipos? Son artistas. Eso, cantantes. Ahí aparece Luismi cuando vino. Logré tomar una parte de su cara, mire. Ahí, al final. Luismi. Sí. Mira, voy a ser sincero contigo. No creo que sirvas para este puesto. Se nota que te has pasado la vida viendo la televisión, oyendo música de plástico y deseando acostarte con estos tipos. No, 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 no pongas esa cara. Sé sincera tú también. ¿A poco no te gustan estos tipos? Pues sí, pero yo nada más les tomo fotos. ¿Sabes qué acaba de pasar? Se te redujo la dopamina, segregaste cortisol y adrenalina. Eso se llama estrés, niña. ¿Sientes que los músculos te pesan? ¿Sientes un hueco en el estómago? ¿Se te va la sangre de los intestinos? Claro que lo sientes. Somos un montón de liquiditos sumándose y restándose y ahora tú te sientes mal por esas sumas y restas, ¿verdad? Todo es una porquería. ¿Sabías que tienes el cerebro más pesado de todos los primates? Claro que no lo sabías. Mira, acércate. Úsalo para algo más que echarle porras a los artistillas de la tele. Se nota que te has pasado la vida estando ahí y de seguro eres de las fans que espera al famosito en las entradas de los hoteles y en los pasillos de las radiodifusoras y gritas para que volteen a verte. Pero ellos no te voltean a ver porque eres poca cosa, porque eres nada, porque tus papás privilegiaron a tus hermanos varones y tú te la creíste enterita. Y aquí estás, pidiendo el empleo que solo podría merecer una persona preparada, con carrera universitaria y con mención honorífica. Pues ¿quién carajos te crees, niña? Perdón. ¡Ey! Siéntate. Vas a estar a prueba. Al menos sabes para lo que sirve una dichosa cámara. En el Destripadero Veraz es el periódico más serio de la región. Los de la competencia, el periódico Sangre, son puros novatos. Necesitamos profesionales. No, no, ni me pongas esa cara. Yo te voy a enseñar a tomar la sangre en perspectiva, de ladito, justo cuando se bifurca y empieza a crear un pequeño caudal. Eso le da perspectiva y dramatismo a las fotos. Y no se te olvide, Carmina, esa es la primera máxima del mundo del periodismo y que nadie te va a enseñar en ningún manual, en ninguna clase, ni en ningún seminario. La sangre tiene un valor estético y noticioso incalculable. Muchachos guapos, bienvenidos. Gracias. Y háblenos un poquito, aparte de lo que vimos de esto que es el Destripadero Veraz. Bueno, es algo que ya vimos, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. ahora platicado. Sí, es una pequeña muestra de una escena del montaje. Es una, por así decirlo, es un melodrama fársico, ¿no? Es como el tono de melodrama fársico. Es una crítica, una sátira hacia pues el amarillismo de algunos periódicos, ¿no? Como, no sé. La alarma en el DF, ¿no? Esta onda como de la deshumanización de la vida individual del ser humano, ¿no? De mostrarlo como un pedazo de carne, ¿no? Como, no sé, como animales al matadero, ¿no? Es una crítica, una sátira de estos medios amarillistas y sensacionalistas, ¿no? Sí, porque muchos periódicos muestran todas las imágenes que pues quizás la gente sin saber no, a quién sin saber, perjudica. Exactamente. Bueno, chicos, pues muchas gracias por venir. Gracias por acompañarnos un ratito y pues demostrarnos un poquito de lo que veremos próximamente. Así es, yo los invito a que nos acompañen a ver una entrevista maravillosa con Ale Talamantes y Denise Acevedo.